Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo programa de Geek Out TV, el programa número 11. Hoy estamos con Bárbara y Melina. Bueno, Harry, alias Harry. Barbie y Harry. Siempre que me hacías así chistes y vos tenías el arma. ¿Witty, querés que cocine? Te preparo un arrocito. Dale. Bueno, ya tengo la sal. Contanos, porque... Juli, ¿por qué tenés sal? En la mesa. Porque me enteré que venía Witty y él es un demonio y yo me quería proteger de Witty. ¿Por qué te querés proteger de un demonio? Porque los demonios son malos en general y la sal ahora se me abrió. Felicidades. Y la mejor forma de protegernos de los demonios es claramente con sal gruesa, celusal. Espacio disponible para publicidad, por favor, celusal, páguenos plata. Celusal no nos dio un peso para hablar de ellos en este momento. Pero si nos quieren dar plata, podemos hacer tipo todo. Estaríamos. Me baño yo en sal Celusal. No, ponele. No. Puede llegar a ser un momento muy incómodo y divertido. Y aprendimos que nos podemos proteger de los demonios con sal gruesa, específicamente sal gruesa, no sal fina, gracias a Supernatural. Y por eso hoy están acá Barbie y Mel. Del club de fans Supernatural Argentina, ¿no? Sí. Bienvenidas. Qué ocupadas. Ahí Witty después va a poner un efecto especial que parece que le están aplaudiendo todo el estadio arriba. Ah, claro, vale. Más o menos. Pero imagínense cómo que les están aplaudiendo todos. Todos. Podemos decir mejor el estadio de Boca es más copado. El estadio que más te guste. El de Boca. Estadio de selección. Yo no sigo fútbol, así que... El estadio de Quidditch, que vos te gustas Harry Potter. Cuando miro Supernatural, miro un poco de fútbol, así que... Listo. El que más les guste. El estadio de lo que más les guste. Y bueno, para pero, los que... pará, te voy a cortar en algo. ¿Por qué demonios? Hay uno. Hay muchos demonios. No, hay uno. Bueno, depende. Está el archivillano de Jesús, y nada más. Depende de a qué monje cristiano le creas. En el caso de Supernatural, aparentemente le creían en mucha gente. pero bueno, Supernatural en general es una serie que, para los que no conocen, trata sobre dos hermanos que vienen de una familia de cazadores de monstruos que andan con cosas como esas en el baúl y salen a... ¿Utilería medieval? Sí. Ah, okay. Sí. ¿Está demostrado en un episodio? Sí. Exacto. Sí, porque además justamente el porqué de las armas es porque cada tipo de... Bicho sobrenatural tiene su forma de ser matado. No todas las armas matan todo. Okay. Cada arma mata a distintos bichos. Exactamente. Así que ahí el porqué de tantas armas que pero tienen. ¿Solo se dedican a matar estos dos chicos? ¿O tipo? No, dependiendo. ¿No hablan? ¿No juegan tipo un piedra, papel o tijera y ganan? Sí, no, la serie tiene muchísima comedia. De hecho, se ríen de ellos mismos. Todos nos acordamos, la gran mayoría de los fans nos acordamos del famoso capítulo de French Mistake, de cuando ellos supuestamente salen de la serie y se juntan con los actores haciendo de sus versiones reales. Tiene muchísimos pasos de comedia y además hacen referencia también a otras cosas de folclore y de mucho fanatismo. Hay un capítulo que es uno de mis favoritos donde hacen que Dean viaje al pasado y se conoce al padre y hacen un paso de comedia sacado de Volver al Futuro. Okay. Esas tienen esas cosas buenas. Esa Witty, de la temporada 4. ¿Nos vas a ayudar poniendo para que la gente... ¿Quién es Dean y quién es Sam? Sam. Que Por Sam bien. Es el... El de pelo fabuloso. El sí. Psychic, porque el de se llama L'Oreal. Sam. Sí. ¿Pelo L'Oreal? Sí, okay. Básicamente. Vos sos Sam. Claro. De pelo... ¿Te puedes acordar por? Ok, claramente. Witty va a poner. Acá tengo una foto re homosexual de ellos dos. Excelente. No, vení. No hay otro tipo. Pero cazan demonios, entonces. Y otras cosas. ¿Cómo qué? Como que nos cuenten las expertas. Bueno. Aparte de cazar y matar y todo eso, siento que todas las temporadas es como que tienen una especie de objetivo o trama principal. Ajá. Y a medida que va avanzando se va complementando con las casas, que van a los pueblos y salvan a la gente y algunas formas como que... Muchas veces siguen, mitologías. Si hay alguna, por ejemplo, si hay algún lugar donde hablan mucho sobre la mitología del Yeti, van a ir y van, seguramente van a tener o algún demonio o algún ente que... Uh-huh.
toma esa forma del Yeti, entonces van a tener que ir a atacar eso. Mm. O sea, no son solamente pero demonios, sino que son también todo tipo de folclore que tenga que ver, o si hablan, no sé, sobre el jinete sin cabeza. Entonces van a tener que ir a buscar van a tener que ir en contra de un ente que tomó la forma del jinete sin cabeza. Okay. Porque además también hablan mucho sobre las creencias de la gente. Hay varios capítulos que tienen que ver con, por ejemplo, hay uno donde Sam, el psíquico, tiene mucho el miedo a los payasos, si toma toman ese folclore. El miedo, y lo ponen al payaso, como payaso, lo ponen al payaso como, o sea, a este ente maligno, que en este caso es un payaso. Ahora, por lo que me están contando, suena medio a serie tipo Yo soy el que pio poco, evidentemente. Hoy invertimos papeles. Yo soy el que no sabe y Julia es la que se regodea en su sabiduría. La serie es tipo road trip, son ellos yendo de pueblito en pueblito, como dijiste vos. Es tipo road trip, de hecho el creador se basó muy fuerte en mucho material de Neil Gaiman, y una de sus fuentes principales fue, por ejemplo, American Gods, que es un libro de road trip. Es básicamente eso con hermanos y más bichos. O sea que básicamente cada capítulo es autoinclusivo en sí mismo, salvo la. De hecho, creo que la gran la trama. Música, según me parece. Sí, puede ser, porque sobre todo en las primeras temporadas tomaba mucho sobre todo el rock metal de los 70s, 80s. 70s, 80s, sí. Y esa es otro mejor punto, música de la historia. Totalmente. Absolutamente. Aparte, queda genial con la trama álgido. Y los personajes, sí. Sí. Tengo el dato, que quiero que me lo corroboren si sigue. Porque a todo esto, Supernatural hacen como 13 temporadas y sigue. Sí. Y no tiene. Sí, ya está confirmada la 14. La 14, 15, o sea. Hay gente en este mundo que está en el secundario que no conoce un mundo sin Supernatural. Claro. Básicamente. Se podría decir. Que a ver si es así en todas las temporadas, pues yo vi poquito. Ellos siempre hacen un chiste recurrente, lo hace Dean, que cuando se presentan como agentes del FBI o agentes de. El organismo de limpieza y van a ver alcantarillas o lo que sea con las identificaciones falsas, ellos siempre se presentan con nombres de músicos, sí, de las bandas, sí, o de actores también. Okay. Una vez hicieron de referencia a los actores de Star Wars, no me acuerdo qué sí. Okay. Sí. Creo que es recurrente, no es que lo usan solo en las dos o tres temporadas que vi yo. No, lo siguen haciendo. Ah, okay. Hasta hoy en día, cuando están en el medio de esos capítulos donde justamente no están sobre la trama principal, sino que están haciendo, digamos, un capítulo autónomo, siempre se siguen presentando con estos nombres que hacen referencia a bandas de todo tipo. Buenísimo. Incluso tomando también ese paso de comedia, muchas veces también utilizan, incluso, por ejemplo, cantantes del pop actual, sí, tipo Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga. Yo casi una vez me acuerdo. Claro, ese tipo de cuestiones. Soy el agente Beyoncé, y con la cara de Castiel completamente serio. Ok, Castiel es un ángel. Es un ángel muy serio. En algún momento hicieron un personaje al cual se presentaron, dijo, yo sé que sos una banda de rock. Sí. En algún momento lo tengo que hacer, porque yo los capítulos que vi era como, soy Angus Young, y es como, si sos el guitarrista de AC/DC. No podés no saber eso. Bueno, hay un episodio en el que se hacen pasar por Mulder y Scully de X-Files. Sí. Y discutían por quién era Scully. Ok, bien, sí. vale. O sea, debería ser Sam, considerando que por lo menos tiene el pelo largo. Claro, y fabuloso. Encima. No es como un trademark del personaje. Yo no sé cómo hace, pero es como que él tiene el pelo mejor que nosotras, dense cuenta. Sí, y no estaría sabiendo cómo lo logran. Encima, los peinados que tienen todas las temporadas. En la temporada 7 tiene unas patillas que parecían. Nunca tienen barba. Nunca tienen barba, mágicamente, y siempre están súper entrenados, por más que nunca se los ve entrenar. No, de hecho. Sam, de hecho es sobrenatural. Sam, de hecho, bastante, entrena bastante, creo. Sí. Por lo que tengo entendido. Dean, no sé si está. Es que hace un fan service con Sam entrenando. No. Lo ponen a hacer cosas y dicen, miren, cierra fuerte. No quieren ver lo que yo acabo de ver. Por suerte la cámara enfoca así, no lo enfoca a Witty. No, no tiene yo idea. Estoy de espaldas. No, sí, zafaste.
Acá Kevin comenta en el podcast que repudia a Sanya Dean porque mata la fauna de minorías. Minorías sobrenaturales. Está bien. Hashtag ni una minoría menos. Ni un monstruo menos. Ni un monstruo menos. No, por eso pregunté si siempre mataban. Pues yo, algunos capítulos es como que se... Y entiéndanme mi falta de vocabulario, pero como que se hacen amigos o tipo, bueno... Che, bajo un cambio, no lo hagas más, comportate, medite, con un personaje como que les hace bromas. Trickster, algo así. Sí. Pero ahí es como que, tipo, ok, sí, no me rompa más la paciencia, yo no te rompo la cabeza, chazo, y nos quedamos ahí en tablas. Igual creo que en ese momento hicieron eso porque también era básicamente difícil de matar. Ah, ok. Después se escribió que en realidad ¿cómo? No era el Trickster, sino que bueno, era. Ah, es otro. No, es otra cosa. Criatura, sí. No, de hecho, eso que dicen, que decís vos que no siempre matan, es. Da un lindo, una linda base para una especie de discusión que hay sobre los dos hermanos. Porque es como que Dean siempre fue el más duro, Dean es más recio, siempre dice Dean, matemos todo porque todo es malo. Y Sam es un poco más tranquilo, él dice no. ¿Ingenuo? Es más sencillo. No, ingenuo no, porque ¿tonto? No, se fija más así. No, yo tengo el arma. Por el pelo. Yo te banco. No, es como que suele mirar, o sea, suele fijarse más sobre si es posible que tenga una salvación o no. Hay capítulos donde no matan. Hay uno muy lindo, de la, creo que es la temporada 2 o 3, donde ellos tienen que perseguir un fantasma. Sí. Que es una chica que después al final del capítulo se dan cuenta. Esto lo puedo contar porque es de una de las primeras temporadas. Se dan cuenta que era una chica que no se había dado cuenta que estaba muerta. Entonces, obviamente, ellos no es que la tienen, no la van a cazar, sino que le buscan el camino. Ella, para como fantasma, no sabía, que ella estaba muerta. Entonces, es como complicado. Que. Es complicado. Debe ser difícil. Es complicado. El tip de atravesar paredes, como que no lo entendía. No, porque lo que te cuenta esa parte de la historia sobre la mitología de los fantasmas es que cuando uno sufre una muerte violenta, es como que te quedas envuelta en ese problema que tuviste, en esa muerte violenta, y lo repetís una y otra vez y siempre te queda algo pendiente hasta que vos encontrás el camino hacia la luz. Y eso es lo que trataba el capítulo. Entonces ahí directamente a la chica la ayudan a darse cuenta de lo que había pasado y no la matan, sino que obviamente le abren las puertas para que ella siga adelante. Okay. Así que no siempre matan. Otro también así me parece que era con una vampira, me parece que era una familia vampira. Claro, y había un cazador que los quería cazar a toda costa, pero ellos eran buenos monstruos, digamos. No, eran vegetarianos. Eran vampiros vegetarianos, no claro. No comían a la gente y bueno. Se alimentaban a base de morcilla. No, y de hecho lo que pasa con. Claro. Sin comentarios. Pero bueno, se puede, digamos, sacar el análisis de que uno de los personajes por ahí ve las cosas más en blanco y negro. Y otro. Y el otro ve los grises. Pero, ¿son ellos dos solos? ¿Toda la serie son ellos dos solos? ¿Y los chabones que van apareciendo? ¿O hay el personaje secundario? Bueno, durante mucho tiempo. Bueno, pero Castillo, tengo entendido por lo que me dijo mi mujer, que es la que me hizo ver esta serie tan bella, antes que me peguen las chicas. Castiel es como personaje principal después, cuando aparece al principio adelante, es tipo no sé qué, pero después es como son Sam, Dean y Castiel. Para mí son sidekick dentro de la serie, tipo te llamo cuando tengo problemas y sos un inútil cada vez que te llamo. No viste las últimas temporadas. No. De hecho, al principio Castiel estaba pensado para aparecer solamente en algunos episodios y como tuvo buen recibimiento de los fans, lo pusieron más seguido. Porque justamente la química que tiene con los, o sea, el personaje y el actor, la química que tiene con los principales era como decís, no puede no estar Cass. Hoy en día vos decís, no lo saquen a Cass. Ya fue duro cuando pasó lo de Crowley. Ahí fue como, viste, ya es como... ¿De quién? Crowley, el rey del infierno. Ah, ok. Hay rangos de demonios. Sí, hay rangos No solo hay demonios, hay rangos de demonios. O sea, está el demonio level 1 y el demonio level 20, claro, archidemonio. Exactamente, okay. Hasta que se fue el personaje de Crowley, para todos los fans, los principales eran ellos dos,
Cass y Crowley. Y ahora okay. Ya, bueno, es como que nos quedamos con tres patas hablando medio mal, ¿viste? Pero sí, no, igual muchas... hay un mundo de personajes secundarios a lo largo de las 13 temporadas que han dejado, por ejemplo, se fueron una temporada y un par de temporadas después vuelven y retoman y los llevan a otras circunstancias, les van cambiando las circunstancias de vida, y algunos que, bueno, los hacen pasar a mejor vida, y es ahí cuando nosotros los fans decimos... Lloramos en un rincón. Sí, si tengo al escritor enfrente, sabes lo que le haría, ¿no? Pero sí, hay un montón de personajes secundarios que uno... Bueno, de hecho, uno de los más importantes para los que tenemos más fresquitas las primeras temporadas es el padre de ellos. Sin el padre de ellos... Dato de color. El padre de los chicos... Esto es un dato que sé y fue tipo... Me imagino qué dato es. Sí. El padre de los chicos es Negan de The Walking Dead. Exactamente. ¡No! ¿Cómo que no? Sí. O sea, sí, pero sí. Ese no es el dato que importa. El padre de ellos es The Comedian en Watchmen. También, sí, también. También. Es mucho pero más importante. A lo que voy, en Supernatural... El último capítulo, ¿qué va a pasar en Supernatural? El papá revive, se da un apocalipsis zombie, los nenes mueren y el chavo se convierte en Negan. Esto es todo en continuidad. No lo había pensado, pero tenés razón. Todo en continuidad. Se abre la puerta del infierno o del Valhalla o de Kikor, no sé. Hay zombies y el chavo revive. Lamentablemente se pasó al lado oscuro porque se revive del lado malo. Según Negan, él es bueno. Son puntos de vista. No me pregunten porque no sé Walking Dead. Yo tampoco soy seguidora de Walking Dead, pero para mí, es más, justamente, yo sé que hay toda una generación que es Negan. Para mí siempre va a ser el señor Winchester. Yo lo veo y digo, el señor Winchester. Decime que el flaco tiene un Itaca, como mínimo. No. Winchester, se llama Winchester, a ver, es una de las... Sí, tiene una compañía sí, de... sí. O sea, sí. Ustedes, chicas, saben que es Winchester. Sí. Es una fábrica de armas. Sí, sí, lo de hecho, juegan con eso en la serie. Sí. ¿Cómo juegan con eso? De hecho, quisieron conseguir los derechos para que uno de los ítems principales. Auspicia Supernatural, Winchester. No, uno de los ítems principales fuese un arma Winchester. Okay. Y no pudieron. Uy, qué garrón. Y por eso hicieron que la. Cambien el nombre, exactamente. Tipo Magnum. No sé, tipo. Y por eso lo pasaron a la Colt. A la Colt. Exacto. Que eso era justamente lo que formaba parte de la historia principal de las primeras temporadas, tenía que ver más que nada con el demonio que dio todo, justamente, el demonio de ojos amarillos, que es el que dio origen a todo el problema, que es el que se cobra la vida de la mamá. Entonces es como que hasta la temporada 3. Mata a los pibes y... Como Punisher, Vendetta. Claro, una cosa así. Hay una cosa que quiero aclarar, por lo menos. Sí. Hay mucha gente que confunde, o sea, piensa que la película de la maldición de la casa de Winchester tiene que ver con la serie. ¿No? Pero ya no. Nada, o sea, que ver. Por ahí ya lo sabía, no era obvio, pero hay mucha gente es que un todo el color, está bien. Yo no la vi todavía, pero por lo que investigué, supuestamente la casa de Winchester existió en serio antiguamente y supuestamente era como una especie de mansión que tiene un montón de puertas y ventanas hacia todos lados, porque en teoría la hicieron así para que los espíritus de esa casa se confundieran y vayan para otro lado, digamos. Sí, wow. conozco no esa... No sé si también habrá sido por eso que quizás... ¿Anécdota sería? No es la palabra anécdota, pero... ¿Es mito urbano? Sí, es la casa Winchester existe posta y tipo es un museo. Como todo en Estados Unidos, que hay un museo por del supuesto. Moco y hay un museo del Moco. O el museo de Qué Cera, raro que no lo hayan aprovechado. Pero bueno, datito de así tipo los últimos dos minutos y nos vamos al primer corte. Personaje favorito, tenés que elegir uno. Sam. Ok, tenés que elegir uno. ¿Personaje favorito? Dean. Muy Forever. Bien. ¿Personaje favorito? No vi tanto. ¿De lo que viste? De lo que yo vi, el que escribe las historias de ellos. Me parece excelente. Es un cabrón. Esa idea de la serie dentro de la serie, lo vamos a ver en el próximo bloque, pero me parece como súper divertido esa idea. Aguante Bobby. Aguante Bobby, es un grosso Bobby. Bobby sería el gordito, el tío de ellos. Sí. El que tiene el teléfono y se pasa por el jefe. Eso es excelente. Hubo un capítulo especial para él también, me acuerdo. Sí. Eso es excelente. Dato de color, cuando ellos se tienen que hacer pasar por somos del FBI, somos de la CIA, somos de quien sea, llaman al que es su jefe. Y está este chabón Bobby en la casa. Una cosa así, el teléfono. Tienen distintos teléfonos y dependiendo a qué teléfono lo llaman,
Hola, soy de la CIA. Hola, soy de Federico. O sea, me pareció. Es muy, un detalle muy bueno. Así que bueno, vamos cerrando este primer bloque. Volvemos en unos minutitos con Harry y Barbie de el Club. Club. Argent, no, de Super, Club Supernatural, de Fans Supernatural Argentina. Hasta.